Bien, muchas informes. Gracias, compañeros, en los estudios y a todos los clientes de HCH Televisión Digital. Seguimos a bordo de la móvil de emergencia hasta las 5 de la mañana. Pues ya como han iniciado los preparativos para estas fiestas patrias que se celebrarán el día de mañana, la Policía Militar del Orden Público, pues ¿cómo estará, Capitán Mario Rivera, con esto de las celebraciones, con la seguridad? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros en estudio, Victoria de HCH. En efecto, Fuerzas Armadas, a través de personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público, en el marco de Fusina y demás cuerpos de seguridad del Estado, desde tempranas horas del día de mañana, 15 de septiembre, estaremos implementando dispositivos de seguridad con motivo de la celebración del Bicentenario de Independencia Patria. En ese sentido, nuestro personal estará brindando seguridad en las diferentes ceremonias que se llevarán a cabo a partir de las 5:30 de la mañana en varios puntos de la capital. También estaremos presentes en el desfile militar que se realizará desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hasta el Estadio Nacional. De igual forma, tendremos estrictos controles de seguridad en la parte interna, externa y también en las cercanías del Estadio Nacional de Tegucigalpa. ¿Siempre también habrá seguridad en barrios y colonias? Por supuesto. Estaremos incrementando lo que son los patrullajes, retenes, registros, puntos de control, saturaciones en barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula y otras ciudades del país. La seguridad está garantizada por parte de Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público. Así que invitamos a la gente también que vaya porque hay bastante seguridad para que pues se puedan disfrutar de estos desfiles. Sí, recuerde que nosotros como Fuerzas Armadas tendremos el desfile militar, el cual invitamos a la población para que nos acompañe, por supuesto siempre siguiendo las medidas de seguridad, como ser entre otras, portar siempre su mascarilla, mantener el distanciamiento social, de igual forma utilizar gel antibacterial. En ese desfile la población podrá conocer parte del recurso humano, del recurso logístico con que cuenta nuestra institución para cumplir las diferentes misiones constitucionales. Bien, muchísimas gracias el Capitán Mario Rivera, él es portavoz de la Policía Militar del Orden Público con estos operativos que van a realizar el día de mañana, así como también ellos también les toca hacer un desfile, van a estar en estas fiestas patrias de Bicentenario de nuestra patria. Con este informe vamos a retornar el micrófono al estudio principal de HCH Televisión Digital.